Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y CCTV. Bien, en esta ocasión, como ya vieron en el título del video, esta es la tercera parte de los videos que hemos subido. Bueno, ya en un video anterior a esto, ya habíamos configurado esta antena, el CP605, en modo punto de acceso. Bien, esta antena ya está conectada a lo que es, pues, a su POE, y a su vez ya está conectado a un router o un módem del servicio de internet que vamos a utilizar. Y por este lado tenemos lo que es la antena, que todavía no la hemos configurado para captar la señal del punto de acceso. Ya tenemos conectado a la toma corriente, al POE. Y asimismo ya tenemos el cable que va conectado directamente a nuestra laptop para poder así hacer configurada. Vamos a recordar rápidamente los pasos a seguir para un buen enlace. Recordemos que nuestra antena TP-Link ya ha sido configurada. Vamos a ponerlo así, el ejemplo. Ya está conectado a lo que es a nuestro POE. Y también a su vez a nuestro módem donde viene el internet. Bien, ya tenemos conectado lo que es nuestra primera antena en modo punto de acceso, en modo AP. Y recordemos que la dirección IP de esta antena, pues, es la terminación 200, perdón. Perfecto. La puerta de enlace de mi módem, pues, sería la 192.168.0.1. Bien, esta es la puerta de enlace. Bien, rápidamente vamos de este lado. Vamos a dibujar nuestra segunda antena. Y nuestra antena, una vez configurada, bueno, aquí es nuestro POE. Y actualmente va a ser conectada a una laptop. Es una laptop, un ejemplo, una laptop. Posterior a esto, una vez configurada, se va a conectar a lo que es un módem TP-Link para que así emita señal Wi-Fi. Perfecto. Decíamos que este entonces quedaría CPE 605 en modo cliente. Este es el cliente. Y su dirección IP, que va a ser la 192.168.0.201. Pues, una vez configurada nuestras antenas, pues prácticamente nuestra señal de internet va a pasar transparentemente hacia la segunda antena. Y una vez hecho las pruebas de nuestro módem principal, pues cualquier configuración, yo desde esta antena puedo entrar a esta dirección IP, puedo entrar a esta dirección IP, y entre otros dispositivos que estén conectados al módem, yo puedo entrar con este tipo de enlaces. De la misma manera, también de este lado, yo puedo entrar y administrar la segunda antena. Puedo entrar a las diferentes antenas que yo coloque y que estén en modo cliente para hacer configuraciones, modificaciones, entre otras cosas. Ver si los clientes están conectados, ver si los clientes, si la señal ha caído, y bueno, infinidad de cosas, ¿vale? Vamos a proceder entonces a irnos a configurar nuestra antena en modo cliente para ya poder conectarnos a nuestra antena de punto de acceso. Bien, perfecto, mis amigos, ya estamos aquí en nuestra computadora. Vamos a abrir un explorador de Google. Vamos a teclear la dirección IP de nuestra antena, que por default es la 192.168.0.254. Vamos a ingresar a ella. Vamos a ver, creo que nos falta poner la dirección IP aquí en
Centro de redes y recursos compartidos. Vamos a ella. Propiedades. Vamos a irnos a protocolo de internet versión 4 y vamos a usar la siguiente dirección para poder entrar. La 192.168.0.100. Siempre el ejemplo. Y bueno, también vamos a teclear la dirección IP de la antena, que por default es la terminación 254. Y bueno, le damos cerrar y ya prácticamente ya nos está reconociendo. Ahora sí, vamos a irnos a la dirección IP de la antena, que es la terminación 254. Vamos a darle Enter y vamos a irnos a configuración avanzada, acceder al sitio no seguro. Y bien, vamos a poner aquí las credenciales, que por defecto o por default son admin. Vamos a seleccionar el país México donde estamos configurando. Ok, y ponemos el idioma español y aceptamos los términos de condiciones y uso. Le damos en loguearnos y nuevamente vamos a poner un usuario y contraseña para poder entrar a nuestra antena. Bien, le damos finalizar. Perfecto, ya estamos aquí en la configuración. Prácticamente pues esta antena no está configurada, está pues por defecto de fábrica. Y bueno, vamos a irnos rápidamente a la configuración rápida y vamos a configurarla en modo cliente. Bien, vamos a seleccionar modo cliente y le damos en siguiente. Perfecto, aquí vamos a poner la dirección IP que explicamos al principio, la 192.168.0.201, es con la dirección IP que va a quedar nuestra antena en modo cliente. Vamos a dar en siguiente y en esta parte es la parte más importante, ¿no? Donde vamos a seleccionar y hacer un escaneo para poder encontrar la red que a donde nos vayamos a conectar. Vamos a dar a seleccionar esta parte donde dice inspección y vamos a esperar que nuestra antena haga lo propio para poder así localizar nuestra señal. Y como pueden observar en la parte de arriba ya tenemos pues la señal de la antena en modo punto de acceso, y le pusimos el nombre de la red, antena principal. No está activado el MyStream, así como podemos observar. La intensidad de señal, la recepción de señal nos está marcando 62 dBi. Está muy cerca, está muy buena la señal. El canal y la frecuencia que está utilizando la antena principal o la antena punto de acceso, pues es la 5220, el canal 44. El tipo de seguridad y bueno. Bien, seleccionamos ahora sí que el nombre de la red y nos vamos a irnos en la parte de aquí donde dice fijar al punto. Podemos hacerlo o también lo podemos hacer aquí en conectar. Bien, vamos a seleccionar esta parte que dice fijar al punto y vamos a observar que nuestra dirección MAC de la antena principal nos está marcando ya aquí en pantalla. Bien, entonces una vez ya seleccionado la red, fijado al punto, vamos a ingresar nuestra contraseña, arroba admin12345. Y bueno, entonces vamos a darle en siguiente. Bien, le vamos a dar en finalizar. Y ya con esto estamos finalizando el enlace. Y nos vuelve a pedir que iniciemos sesión. Vamos a entrar en configuración avanzada, acceder al sitio no seguro y vamos a poner el usuario y contraseña y perfecto, ya estamos nuevamente en la configuración de nuestra antena en modo cliente. Bien, vamos a visualizar rápidamente los datos que tenemos en pantalla. Por aquí nos dice los mismos datos, ¿no? De
el maestrín apagado, país México, frecuencia la 5220, ancho de canal el 2040, la que estamos utilizando, modo mixto, tasa máxima de transferencias, la capacidad de esta antena es de 150 MB, y bueno, la antena la dejamos, ¿no?, como solo alimentación de 6 dBi, ¿vale? La fuerza de transmisión 23, bueno, ese es por defecto, por default la tenemos así. Ya posteriormente pues vamos a regular, ¿no?, si es que lo tenemos muy cerca. Bien, aquí son los datos importantes que les quería yo mostrar hace en el video anterior. El CCQ, la transmisión CCQ debe de estar al 100% y la señal de recepción pues debe estar más o menos en 65 para abajo, ¿no?, para que tengamos una buena señal de recepción, ¿vale? Y la intensidad de ruido, pues prácticamente si no tenemos mucho ruido de interferencias de otras antenas que estén trabajando en la misma frecuencia, pues esta va a permanecer más o menos a este número, 85, 90 más o menos. Si tiene un número elevado al 95 para arriba, 100, 101, pues ya tenemos, quiere decir que tenemos mucho ruido en la zona, ¿vale? Aquí en la parte de abajo donde dice modo cliente, estamos observando la configuración y la señal que estamos recibiendo de la antena principal. Dice aquí tasa de transferencia o TX es de 150, tasa de RX está marcando a 0.6 MB. Bien, esto está marcando así porque todavía no ponemos la opción en modo automático. El modo automático tenemos que hacerlo en la configuración de centro de redes y recursos compartidos, en esta parte, y vamos a irnos a propiedades. Fíjense bien, vamos a irnos a propiedades y vamos a seleccionar el protocolo de internet versión 4, propiedades, y vamos a ponerle en modo automático. Cabe aclarar que esto se tiene que hacer una vez ya enlazado la antena en modo punto de acceso y en modo cliente. Una vez que ya tengas los datos, la señal, vamos a irnos a ponerlo donde dice obtener una dirección IP automáticamente. Vamos a ponerlo en modo automático, esta parte también, y le vamos a dar en aceptar. Cerramos y como observamos ya está reconociendo la red principal de nuestro propio módem que tenemos configurado en el lugar donde está saliendo el internet. Bien, una vez observado esto, quiere decir que ya tenemos señal de internet. Bien, vamos a minimizar esto y vamos a refrescar esta parte. Vamos a volver a entrar, si es que nos piden los datos. Y bueno, vamos a en continuar. Bien, y observamos nuevamente aquí en la parte de abajo que ahora sí los números ya están cambiando. En este caso, vamos a observar aquí donde dice recepción, va a cambiar a unos números diferentes. Vamos a observar a la parte de abajo ahorita. Ahí está. Ya tenemos una recepción de una tasa de 135 megabytes por segundo. Entonces, una vez que ya nos esté dando estos datos, quiere decir que ya tenemos una buena señal. Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un test. Y vamos a fijarnos que la capacidad o la intensidad de los megas que tenemos o que estamos obteniendo, pues es, en este caso, pues estamos en laboratorio, quiere decir, pues no tenemos un enlace como tal a una cierta distancia, vaya. Entonces, pero ya prácticamente las configuraciones, pues ya está haciendo, pues, efecto, ¿no?, de que ya tenemos el internet, ya tenemos el enlace, la señal. Vamos a entrar a una página, vamos a reproducir, para ver si realmente tenemos internet.
podemos entrar a los videos. Hey, Daddy. Podemos entrar a otros videos. Y bueno, prácticamente sí, realmente está surgiendo efecto la configuración de, la configuración que hicimos, ¿no? Vamos a hacer una prueba, otro text en otra página. Vamos a teclear aquí Wi-Fi Man. Vamos a observar también en los diferentes servidores. Muchos de los casos, en cada servidor varía los text que haga nuestra computadora. En este caso estamos teniendo una descarga de 85 de bajada y de subida tenemos 30, 31, 32, 33, 34. Perfecto. Bien, pues prácticamente, amigos, pues esto sería todo. Si nosotros revisamos en las configuraciones, pues sí, prácticamente está todo ya configurado, listo. Y bueno, miren, aquí ya nos aparece una tasa de 150 megabytes. Y bueno, esto puede variar. Esta es la recepción de la señal, ahora sí que hacia nuestra propia antena. Esto va a estar intermitente de esta manera. Cuando los cambios permanezcan en otro número, quiere decir que tenemos un mal enlace. En esta parte de los números de aquí también no deben de variar mucho. Deben de estar así prácticamente estables y no estar como que las variaciones de esta parte o aquí el CCQ está bajando y subiendo. Pues prácticamente ahí tendríamos que ver cuál es el problema, tal vez el enlace, tal vez la alineación. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Bien, en esta parte nada más vamos a revisar, vamos a hacer una revisión nada más para constatar que todo esté bien. Bien, en la pestaña de redes, pues prácticamente aquí nos aparece la dirección IP de nuestra antena que ya está manejando, la 201, la máscara de subred, la puerta de enlace, la vamos a dejar así, vamos a dejarlo así, no vamos a modificar nada por momento. Esto puede trabajar de esta manera. Y bueno, la pestaña de inalámbrico pues aparece las opciones de poder bajar o subir la potencia de nuestra antena. Bien, ¿qué más? Pues ya prácticamente esto sería todo respecto al enlace. Tenemos herramientas aquí donde nos puede mostrar ahora sí que la alineación de nuestra antena. En este caso, pues aquí tenemos una señal de 26 porque estamos sumamente cerca. Podemos activar el sonidito este que nos indica la intensidad de señal, ¿no? Prácticamente cuando el sonido está así de pausado, más lento, quiere decir que tenemos una buena recepción de señal. Si el sonido sube o un poquito más fuerte o más rápido, quiere decir que tenemos una mala señal. Bien, pues esto sería todo, mis queridos amigos. Ahora sí que, pues sin más que decir, yo estaré al pendiente de los comentarios que ustedes hagan en nuestro canal para cualquier duda o aclaración con respecto a los enlaces. Y bien, mis queridos amigos, pues prácticamente esto fue todo. Espero que les haya gustado este video tutorial de cómo configurar antenas para hacer un enlace punto a punto con las marcas, con las antenas de la marca TP-Link modelo 605. Y bueno, pues prácticamente estamos a la orden. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao.